¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Eibar. Y vamos a continuar, estamos aquí en diciembre, a punto de entrar en el mercado de fichajes de invierno. Y bueno, pues estáis viendo, cuarto la clasificación con el Eibar, sí, a 3 puntos del líder. A 3 puntos del líder, es la realidad. En el último episodio, y en el último partido del último episodio, ganamos al Barça en el Camp Nou. En el Camp Nou, sí. Pues ya está, tío, ganamos al Barça en el Camp Nou, realmente podemos dejar este modo carrera porque nos lo hemos sacado. En fin, estáis viendo ahí mi valoración de manager, muy baja. ¿Por qué? Porque caímos en la Copa. Es que caímos con el Madrid, es que no sé qué quiere la directiva. No sé qué quiere realmente. Es que tampoco lo entiendo, es que hemos cumplido el objetivo de la Copa y aún así están cabreados conmigo, ponen baja valoración. Ya lo subiremos, porque estamos ahora mismo cuartos en la Liga. Ya subirá. En fin, tengo por aquí el vídeo con el vídeo anterior, con los comentarios. Pero de momento no vamos a ver nada porque tenemos 3 millones y porque todavía no estamos en mercado de traspasos, ¿vale? Ya. Ahora si entramos en el mercado, pues veremos algún que otro fichaje. O no, no lo sé. Lo que está claro es que hay un jugador que va a salir, que es Sergi Enrich. Y no sé si va a ser el único. Creo que sí, ¿vale? Creo que va a ser el único jugador que venda. Pero puede que salga. Bueno, Riesgo también tiene que salir. Son dos, van a salir dos mínimo. Ya veremos lo que hacer, porque el sustituto de Sergi Enrich tenemos, porque es Borja. Así que lo que he pensado es poner a Inui en la izquierda, la banda izquierda, que está ahora mismo Kax Marek de la cantera. Poner a Rubén Peña de extremo derecho y fichar un lateral. Creo que puede ser una buena opción. De momento, vamos con el Athletic, vamos con el primer partido del episodio, que es un derbi vasco. Y no va a ser el único hoy, no va a ser el único derbi vasco de hoy. Eibar Athletic, jugamos en casa. El Athletic, lógicamente, tiene mejor equipo. Pero bueno, somos el Eibar, tío. Somos un equipo top. O al menos eso refleja la clasificación. Se ha lesionado Bebé y ha marcado un Muniain. Pues bueno. No ha empezado muy bien esto, ¿eh? No. Un cambio de defensas, tío. No entiendo eso, ¿eh? No entiendo muy bien eso. Estamos perdiendo el partido. No es para cambiar un defensa. Vale, pues marca Raúl García el segundo. Vale. Pues ya no estamos a 3 puntos del líder. Voy a beber agua, lo necesito. Vale. Las especulaciones sobre Lucas no desaparecen. Lucas Moura. Estoy pensando, podríamos intentar ficharlo. Pero me da que no. Precio de traspaso he visto que es 30 y pico millones. No creo que podamos ficharlo. Pero bueno, la opción está ahí. Se puede intentar una cesión con opción de compra. Una cesión a secas. No sé, bueno, está ahí la opción Lucas Moura. Hay que tenerla en cuenta. Vale, hemos perdido con el Atleti. A ver, lo veía venir. Es mejor equipo. Y nos ha ganado. A lo mejor por el hecho de estar en casa, pues esperaba un empate, ¿no? Pero no ha podido ser. No vamos al día. ¿Con qué no vamos al día? Es que reduce el salario de los jugadores 50.000 por semana, a ver. Es que eso no puedo hacerlo. Es que si quiero seguir mejorando el equipo no puedo reducir el salario de los jugadores. Es que no tiene sentido. Voy a fichar jugadores mejores que van a cobrar más. Es que no tiene sentido. Es que piden cosas sin sentido, tío. No puedo hacer eso. ¿A quién le bajo el sueldo? Es que no puedo bajarle el sueldo a nadie, tío. Borja cobra muchísimo. Borja cobra muchísimo, pero es porque viene del Madrid, tío. Pero los demás jugadores veis que no cobran mucho, ¿no? Los fichajes que hemos hecho, el de Ali, pues está más o menos ahí en la media de la plantilla. ¿Qué más fichajes he hecho, tío? Tielemans, mira, 15.000. Camarasa a 15.000. Moreira, 15.000. Son jugadores que cobran bastante poco. Los jugadores de la cantera, ya me diréis. No sé. Es que no sé a quién puedo bajarle el sueldo, realmente. A los jugadores que han bajado de valoración, quizá, ¿no? Quizá a esos jugadores que han bajado de valoración sí podría bajarles el sueldo. Ramis es uno de los ejemplos, ¿no? Podríamos ponerle 20.000 un año a ver si cuela. Ramis ha bajado de valoración, podría aceptar ese contrato. Pero no creo que lo haga. No creo que lo haga porque los jugadores, pues, no tienden a cobrar menos, la verdad. Camarasa y Bebé lesionados, Escalante sancionado. Vamos bien para el siguiente partido, ¿eh? Vamos bien.
contra la Real Sociedad es el siguiente partido. Y ya después de este partido contra la Real, no hay partidos en 15 días. Y ya entramos en mercado de invierno. Tenemos varios mensajes, rechaza a Ramis, pues nada. Tiene más renueva, lógicamente va a cobrar más. Y lo de bajar eso yo creo que va a ser imposible. Nos hemos puesto séptimos, el Madrid está ya a 2 puntos, hemos bajado unos 3 puestos en la clasificación. Y nos toca ahora contra la Real en Anoeta. No hay mucho más que decir, la verdad. Hemos estado cuartos, ha sido muy bonito, pero vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos a rechazar esto de Inglaterra. Tenemos aquí una oferta de Chile. No me disgusta Chile. No me disgusta para nada Chile. Camarasa no llega, Bebé tampoco llega. Y Escalante está sancionado. Va a jugar Inui. Va a jugar Dani García. Y ese lo voy a dejar que lo elija el juego. Seguramente va a jugar Fran Rico. Pues qué bien. Otro derbi vasco y en este vamos con 3 bajas. Vamos con 3 bajas al derbi. Pues no pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos a darle. Juega Fran Rico, efectivamente. Y veamos qué es lo que ocurre. Después de este partido, como ya he dicho, entramos ya en el mercado de traspasos y ya ahí sí podemos ver, empezar a ver fichajes. Aunque primero hay que vender. Para fichar hay que vender. Estoy callado porque espero un gol de algún equipo. Ojo, Deportivo a la vez, Athletic Club. 2 derbis vascos en la misma jornada, tío. Ojo, minuto 75. El empate me vale, Me vale el empate. No me parece un mal resultado. Ha sido un partido de estos raros en los que no pasa nada. Hay un cambio de 6 posibles. Es un partido raro, pero bueno, me vale el empate. La Real es un equipo superior y un empate no es un mal resultado para nada. Seguimos aquí con los entrenamientos y Cazmaré. Le quedan por jugar, si no me equivoco, 4 partidos, ¿vale? Tiene que jugar 5. Lleva 1, porque lo he mirado antes. Así que con 4 partidos más que juegue, cumpliríamos el objetivo de desarrollo juvenil. El de la economía ya he dicho que no lo voy a cumplir, ni lo voy a intentar siquiera, porque es que no... Bueno, sí, intentarlo lo he intentado. He intentado bajarle el sueldo a Ramis, que ha bajado de valoración, vaya, que... No se lo estoy bajando por gusto. Y no me acepta. Si no me acepta Ramis, no me va a aceptar nadie. Quizá Borja, pero es que ahora mismo no me deja renovar a Borja. Así que... Pues no podemos hacer nada. Inui, va fuera. ¿Y quién es el otro que va fuera? El otro es Dani García. Vale. Estoy mirando Borja. Borja ya está prácticamente recuperado. Lo vamos a poner en el banquillo. Y ya estamos en mercado de traspasos. Bueno, no estamos, pero sí estamos. Porque no hay ningún partido hasta que empecemos ese mercado. Así que vamos a ir poniendo ya transferible a Sergi Enrich, que no lo está. No lo está, ¿vale? Lo ponemos. Y también a Riesgo, que no sé dónde está Riesgo, tío. Tío bastante pesado, contrato rechazado. Pero que tú... Cree que el equipo no da todo lo que debería. Todo lo que debiera. No, es que tú deberías estar fuera del equipo ya hace tiempo. Hace bastante tiempo. Miguel Benítez, tenemos aquí a Miguel Benítez, que yo creo que Miguel Benítez lo vamos a poner cedible. A ver si sale cedido, porque aquí no está haciendo mucho. Y también tenemos que tener en cuenta que al final de esta temporada, Fran Rico se va. Ya buscaremos sustituto, no hay prisa ahora mismo. Cuando ya empiece la próxima temporada, habrá que fichar un sustituto para Fran Rico, pero ahora mismo no. O sí, podríamos buscar alguno que se le acabe el contrato. Podríamos buscar... ¿Se pueden buscar jugadores aquí con... Buscando el contrato, tío, que le quede poco contrato? Estado de traspaso. ¿Qué aquí? Es que no se puede buscar jugadores que esté... Se puede buscar agente libre, pero no quiero un agente libre. Lo que quiero buscar es un jugador al que se acabe el contrato en junio y con el que pueda renovar, con el que pueda negociar ya para ficharlo para la próxima temporada. Bueno, vamos a buscar igualmente. Vamos a buscar igualmente el lateral derecho. En agente libre, a ver si conozco algunos. Me da a mí que no. No. Hay muy pocos, tío. Hay poquísimos. Vamos a buscar centrocampista para sustituir a Fran Rico. ¿Este quién es, tío? Camerunés. Busca de un nuevo club. No tiene pinta de ser un rellén de un jugador importante. Vamos a ver.
No conozco, es que no conozco a nadie, tío. No conozco a nadie, tío. Nada, tío, jugadores chinos, tío. No quiero un chino en mi equipo. No, bueno, a ver, no es que no los quiera, es que por lo general no suelen ser buenos. A ver, creo que aquí con los ojeadores estos, tío, se podía mirar en las instrucciones. Que por cierto, no sé qué instrucciones son estas, las voy a quitar. Creo que se podía poner contrato. Contrato un año. Vale, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Que tenga un año de contrato. Realmente lo demás me da igual. Jugadores que le queden un año de contrato. Vale. Seguramente haya jugadores de primer nivel a los que se le acabe el contrato, pero es que yo no lo sé. A ver. No tengo ni idea. Es que podría buscar, pero podría empezar a buscar laterales que se le acabe el contrato, pero. Lo mismo es buscar por buscar y no se le acaba ninguno, ¿no? En fin, vamos a ver. También podemos tirar de laterales de la cantera, realmente. Podríamos subir un lateral de la cantera. Vamos a ver un momento cómo está la cantera. Vamos a seguir entrenando a estos y vamos a ver cómo está la cantera. Porque no he visto yo ningún informe de los ojeadores. Igual no hay nada puesto ahora. Es posible, no lo descartéis. Vale. Continuamos. 61 de media tiene ya Kaczmarek. Que no sé yo qué potencial tendrá, pero bueno. Riesgo de perder un jugador que es Iván Ramis. A ver. No está disponible para renegociar su contrato. Tampoco perdemos mucho si se va libre, porque ¿qué valor tiene este jugador ahora con 30 y pico años y 74 de media? Ramis, joder, tiene 2 millones, ¿eh? Tiene 2 millones y tiene pinta de que se va a ir gratis, ya os lo digo. A ver, me está trayendo ya algo de jugadores nuevos. Estos son nuevos, a los que supuestamente se le acaba el contrato. A ver si se le acaba el contrato. A ver, las posibilidades de que Messi venga son ninguna, ¿vale? Ninguna. Pero, podemos hacer la gracia, ¿no? Podemos intentar que Messi venga. Hostias, tío, esto lo tengo que poner en todas las series, tío. Lo tengo que poner en todas las series, tío. Que uno de los ojeadores se ocupe de... Bueno, que una de las instrucciones de ojeador sea esa, ¿no? Que busca jugadores con un año de contrato únicamente. Vale, está ahí el informe del ojeador, vale. He esperado hasta final de mes por eso mismo. A Venezuela vamos a rechazar, lo siento mucho. Prefiero a Chile, lógicamente. Kaminski, venga, vamos a ficharte. No sé cuántos jugadores habrá ahora mismo en el filial. Pero bueno, vamos a ir fichando y si lo llenamos, pues ya veremos qué hacer. Madre mía, los polacos. Vale, ya está lleno. Joder, pensaba que había más espacio. 80 de potencial, lo siento mucho. 80 de potencial, lo siento mucho. También lo siento mucho, de verdad, ¿eh? 77, madre mía. Qué lamentable, ¿no? Vale. Listo. Pues de aquí tampoco voy a fichar a nadie más porque quedan dos informes más por ver. A ver. Franceses. Tráeme un Karim Benzema, tío. Ninguno va a llegar a 80. Este es bueno. Cedric Aubert. Media 53 a 71, potencial 92. Este es bueno. De hecho, es tan bueno que podría subirlo al primer equipo, dependiendo de la media con la que salga ahora. Vale, aquí que tenemos. Vamos a quitar primero y ahora vemos a quién fichar. Vale, tenemos a este. Tengo espacio, pues lo ficho. Vale, yo creo que voy a aceptar ya lo de Chile, ¿eh? No me lo voy a pensar mucho más. Somos seleccionadores chilenos. Vale. Jugaré con Chile el Mundial. Interesante eso, ya lo veremos. Avanzamos un día, hacemos el entrenamiento y nos metemos ya sí que sí en el mercado. ¿Qué vamos a hacer en el mercado? Pues lo que ya he dicho, vender a Sergi Enrich lo primero y a partir de ahí veremos qué se puede hacer. Yo creo que vamos a hacer la que he dicho antes, ¿no? Fichar un lateral derecho y ya está. Yo creo que va a ser la mejor opción. Vamos a ver, voy a avanzar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a mirar con cuánta media ha salido aquí Cedric Aubert. 62 de media. Está para subirlo al primer equipo ahora mismo, pero es que tiene 15 años. Es que ese jugador tiene 15 años. A ese le tengo que meter entrenamiento ya, ¿eh? Tenemos ahí el primer partido del mercado, que es contra el Alavés, si no me equivoco.
Y Rubén Peña se lesiona 3 días. Pues muy bien, muy bien, sí. Informe sobre el filial, vamos a verlo. Vale. Vale, está bien, ¿no? 82, a ti te voy a ir echando ya. Vale. ¿Veis? Esto es lo bueno, ¿no? Yo ficho a los jugadores justo antes de que acabe el mes. Y cuando empieza el mes, el día 1, ya te da un informe de esos jugadores que acabas de fichar, ¿no? Este es bastante bueno, ¿eh? Jonathan Cartier, 62 de media, 94 de potencial. Ese es bastante bueno, 83 de potencial te vas fuera. 86 tiene este, venga, con 86 lo vamos a dejar pasar. Pero veis, la clave es esa, ¿no? Fichas a los jugadores y a los 2-3 días ya sabes si el jugador te va a valer o no. Y lo puedes echar del filial. Vale, pues vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Rueda de prensa. Ya la veremos, no hay prisa. Ya, no, rueda de prensa no, tío, paso. Oferta por Tielemans del Madrid. 100 millones. 100 millones. Al Madrid le inflan los precios. Pues se lo voy a inflar yo también, ¿no? ¿Realmente este jugador cuesta 100 millones? No, para nada. No, para nada. Pero es que para nada. Pero si el Madrid los paga, pues bienvenidos sean. A ver, ¿se lo piensa el Madrid o qué? Vamos a ver. No, 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 el Madrid no contesta de momento. Oferta por Mauro dos Santos. Tiene de valor 8 millones. Si me pagáis 18 y medio, pues a lo mejor me lo pienso. Hay que inflarle los precios. A ver, si me pagan 18 millones y medio, vendo a Mauro dos Santos y ficho a un central mejor, ¿vale? Podemos discutir mi salario. Habrá que discutirlo porque si no se va a enfadar, se va a querer ir y no. No es plan. A ver, contratos. ¿Dónde estás, Mauro? Vamos a ordenarlo por posición y lo encuentro antes. 30.000 quiere cobrar, pues 30.000 vas a cobrar. Venga. 30.000. Te voy a meter un año. Te voy a meter un año. No voy a dejar que renueves por 5.000 pavos más y no aumentes la duración del contrato. Partido contra el Alavés. Otro derbi vasco. 3 derbis vascos seguidos, eh. Ojo, cuidado. Tenemos tiempo porque, claro, ahora no tenemos copa. Vale, caer eliminados en la copa, pues tampoco ha venido tan mal, porque ahora tenemos oportunidad de que el equipo titular descanse y esté disponible para todos los partidos de liga prácticamente. Así que vamos allá, vamos contra el Alavés, vamos con el equipo titular y vamos a por la victoria, joder. A ver si ganamos. A ver si ganamos porque llevamos una derrota y un empate. A la tercera bala vencida, ¿no? No hemos ganado ningún derbi vasco aún. Puede ser este el primero. Marca Ander Kappa. Bien, sí, perfecto. Perfecto. Hay que mantener el resultado o aumentarlo más. Pero nunca que empaten, tío. Marca Santos. ¿Se va a quedar así o qué? Tielemans, Tielemans aparece para marcar el 2-1. Y gracias, gracias Tielemans, de verdad, por marcar ese gol, era muy necesario. Ganamos al Alavés, ya por fin ganamos un partido. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo estamos en la clasificación. Quintos. Quintos. Estamos bien, ¿no? Estamos quintos, empatados con el Español, que es cuarto. Yo creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Kaczmarek sube a 62 de media. Se me ha olvidado poner a entrenar al de la cantera. Bueno, ya lo pondremos. Ya lo pondremos, tío, en algún momento, no hay prisa. El Real Madrid rechaza la última contraoferta de Eibar. Se veía venir. Se veía venir, pero bueno, había que intentarlo. Alejandro Gálvez, 4.100.000. Me quieren pagar 3.300. Por 15 millones lo dejo salir. Yo voy a inflar precios, ¿vale? Yo no tengo ninguna necesidad de vender. Pero si me pagan bien, si me pagan bien, vendo a los jugadores. Es lógico. Escalante, yo creo que unos 80 millones. Sí, unos 80 millones fácil, ¿no? No voy a pedir 100 porque tiene 24 años, no, 22, no 20 como Tielemans. Así que nada, 80 millones, si los quieren pagar, bien. Si no, pues nada, pues seguirán en el equipo. No hay problema. A ver. 3 mensajes más. Están pesados, ¿eh? Tielemans otra vez. Que no, 100 millones. ¿Queréis a Tielemans? 100 millones. Y si no, pues nada, pues se quedan en el equipo. No hay problema. Madre mía, se están interesando por todos mis jugadores, ¿eh? Eso demuestra que estamos haciendo una gran temporada. Lo que está claro es que Sergi Enrich no está haciendo una gran temporada porque no ha llegado ni una oferta aún. Pero bueno, ya llegará. Pero, más vale. Espero que sí, ¿eh?
Espero que sí. ¿No quieren pagar 80 millones por Escalante? Pues no lo paguéis. Mauro dos Santos renueva. Ha renovado por un año al final, ¿eh? Había que metérselo, tío. Había que metérselo el año porque quería un aumento de sueldo. Galvez tampoco quiere el Chievo pagar. Pues nada, pues si no queréis pagar, pues se quedan en mi equipo. Ningún problema. Hostias. ¡Hostias! ¡Pum! ¡Toma! Para acabar el episodio, toma, tiene más por 100 millones. Listo. Pues nada, espero que os haya gustado el episodio. Lo han pagado, tío, lo van a pagar. Van a pagar 100 millones por Tielemans. Reviento el mercado con un jugador de 82 y media. Increíble. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Id preparando comentarios. Id preparando comentarios porque vamos a tener 100 malditos millones para fichar. Nada más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. We'll be right back.